Hello, good evening. Good evening, teacher. Good evening, how are you doing today? Good. Very stressful. Oh, stressed. Did you have yes. a hard day? Difficult. Very hard work. Oh, a lot of work. I understand. Well, tomorrow's Friday, so relaxed. Yes. The rest of you, how are you doing? How was your day? Was it difficult? Was it relaxed? Maria? Maria is still getting ready. Okay, so thank you for being on time. I added, as I told you yesterday, a couple of slides to the presentation so that we can continue practicing. Yesterday, we were mixing the present simple and the present continuous. Let's see, what do you remember about what we discussed and in what, when do we use the simple present? Remember what we talked yesterday? No? ¿Cuándo usamos el presente simple? ¿Qué dijimos ayer? ¿Recuerdan algo? Cuando hay actividades rutinarias. Yes, when we talk about routines, Any other idea? ¿Algo más sobre el presente simple? What about the present continuous? Okay, what about the present continuous? What do you remember about the present continuous? No mucho, no recuerdan nada o si están ahí, no están ahí. El continuo es cuando las cosas, cuando las cosas están como sucediendo en el momento, cuando están pasando en el presente. Uh-huh. O que tenían un ¿cómo se llama? Una fecha determinada, algo así. No sé, si, ya lo último no me recuerdo si es del continuo o del simple. Ok, entonces vamos a leer nuevamente. Volunteer to read about the present simple tense. ¿Alguien que pueda leer lo del present simple? Nobody. ¿A dónde dice present simple? El último, donde está el muñequito. ¿Dónde está? All these blue things, todo esto como azulito. Lo azul, pero es que estaba viendo el folleto y no miraba la pantalla. Hágamele aquí donde dice present simple tense. Dice, number one, for facts or the thing that are always true or generally true. Whales live in the ocean. A dog has four legs. It's trying a lot of in winter. Water boil at 100 Celsius. 100 Celsius. Present simple tense. Number two, for regular habit or repeat action. I brush my teeth 3 times a day.
I read in bed every night. She goes to the gym after work. He walks to school every day. Okay, excellent. Thank you so much. Thank you. So, simple present for facts, para cosas que son hechos o realidades que generalmente son realidad. Like, also for regular habits, para cosas regulares o repetitivas de rutina, ¿verdad? Thank you so much. Volunteer to read about the present continuous. Volunteer. A volunteer to read about present continuous. Leo yo otra vez. Sí. Okay, thank you. Vaya. Present continuous tense. For an action happening right now at the moment of speaking. I am teaching an English lesson. You are watching a video. Steve is washing his hair. She is talking her dog for a walk. Present continuous tense. To talk about something that is happening around the time of speaking, but not necessarily at this exact moment. I am reading a great book. It doesn't necessarily mean that I am reading a book right at this moment. It refers to this moment of my life. Excellent. Thank you so much for reading for us. So keep this in mind now. Present continuous for an action happening right at the moment that we are speaking, or to talk about something that is happening around the time, but not necessarily exactly in this moment, like for temporary situations as well, as we discussed a couple of days ago. And also there are some common time expressions using with both tenses. Who would like to read the common time expressions for the present simple? Always, often, generally, sometime, never, every day, every week, every year, on day, thrice, week, three times, a month, in the morning, in the afternoon, at night. Thank you so much, Maria. To read the common time expressions used with the present continuous tense? Now, right now, at the moment, still. Mm-hmm. Okay, thank you so much. Let's see. Well, remember that for the present continuous, we use the be plus ing. But if we are using the simple present, we do not put those two verbs like together. Okay. Being said that, I have this. Aquí está lo que les dije que les iba a agregar para que vayamos practicando con lo que hemos visto de ambos tiempos hasta el día de ayer. También estuvimos hablando de eso. This is Mrs. White. She, a primary school teacher. ¿Qué vamos a usar ahí? Voy a hacerlo más pequeño porque si no, no me deja modificar. Ok, en este, ¿cómo iría? ¿Presente simple o presente continuo? This is Mrs. White. She, primary school teacher. Tengo que usar lo que está en paréntesis. Es presente simple. Presente simple. ¿Cómo me quedaría el verb be ahí? Is. ¿Por qué? Eso es un hecho. Ella es una maestra. Ok. So, presente simple. She. She. Vamos.
El verbo teach, ¿cómo me va a quedar ahí? Presente simple, presente continuo. She, English, teaching. Math, and geography. Presente continuo. She teaching. She teaching or she is teaching? She is teaching. ¿Por qué usaríamos presente continuo y no presente simple? Está en, mostrando algo que hace siempre. Y si es algo que hacemos siempre, algo de rutina, algo normal de nuestro día a día, ¿qué tiempo usamos? Simple. Sí, presente simple, sí. She's. Uh-huh. Entonces aquí va a quedar teaches, porque estoy hablando de tercera persona singular, ¿verdad? Entonces le agrego ES. Estoy haciendo una oración afirmativa en presente simple, porque estoy hablando de la señora White, de su profesión, de lo que hace en su día a día. Ella enseña inglés, matemática y geografía. ¿Ok? Entonces, acuérdense que si es algo de rutina, algo que usted hace día con día, hechos, realidades, entonces usamos presente simple. Y no ponemos el verbo to be con otro verbo junto cuando usamos presente simple. Entonces nos queda she teaches English, maths, and geography. At the moment. Ok. Ahora, la otra oración. Aquí termina la primera parte del párrafo. Ahora tengo una excepción aquí que me da una pista. At the moment, she is teaching. ¿Mm? ¿Por qué? Me está diciendo por el momento, o sea, me indica is teaching, me indica que es una situación temporal. Que algo está pasando en ese momento, at the moment. Ok, entonces ya sea que el at the moment esté indicando algo temporal o algo que está sucediendo ahorita, para ambos voy a utilizar presente continuo. At the moment she is teaching math. Y ahí está, como ven el dibujito, también nos da la pista, ¿verdad? Eso es lo que está enseñando ahorita. She in London and she married to George, who is French. ¿Qué tiempo voy a utilizar acá? Uy, me pasé a la otra slide. Simple present. Presente simple. Porque es un hecho, ella es una realidad. She lives in London and y está casada, is married to George, who is French. Mm-hmm. Now, they, three children. ¿Cómo me quedaría ahí? ¿Presente simple o continuo? They, three children. ¿Qué vamos a usar ahí en esta oración? They, tengo el verbo have y tengo three children. ¿Puedo decir they are having three children? ¿O me puede quedar they have three children? They have three children. They have three children, porque es un hecho, ¿ok? Es un hecho, ellos tienen tres hijos. Ya los tienen, no puedo decir están teniendo tres hijos, porque solo que estuvieran en la sala, ¿verdad? En el hospital o algo así en el momento. Ah, entonces estamos hablando de algo que es un hecho. Entonces nos queda así. They have three children. They all
Love animals. Ajá, porque es un hecho, ¿ok? Es, ellos aman los animales. Ok, they all, y nos queda igual, they all love animals. But they, ajá, okay, no have any pets because they live in an apartment. Que don't have. Okay, muy bien. They don't have any pets because they live in apartment. Es un hecho, es su situación actual, ¿verdad? They live in an apartment. Entonces, Mrs. White, French as well as English. Uh-huh. Y tengo el verbo speak. Mrs. White sería is speaking. Habla French. Okay. Es un hecho. Ella habla francés también, tanto como inglés. But she not teach. She doesn't. No, a ver. Doesn't. Ah. No lo dude. She doesn't teach it. Ajá, la primera dijo, no puede ser, not, it doesn't, pero sí, okay. Bueno, ya hicimos la primera parte, ahorita con esto. Ahora, la historia continúa en la siguiente parte, ok. Ya hicimos la primera parte de la historia juntos. Ahora les toca analizar y resolver a ustedes la segunda parte. Lo vamos a hacer en grupos, así que voy a crearlo para que ustedes discutan si sería presente simple o continuo, y como vieron, pues está, la pueden modificar, le pueden ir agregando ahí como corresponda, y para igual si gustan, incluso le pueden poner de otro colorcito, vea, para que se vea lo que la parte que hemos trabajado, así, ¿ok? Cierto. Okay. Está en texto, así es que no van a tener que estar haciendo, no es imagen, entonces está en formato de texto. Pienso que se le va a hacer más fácil modificarla. Vamos a crear los breakout rooms. Esas se las mandé hoy como despuesito de almuerzo, se las mandé la presentación, así que debe de estar en el grupo de WhatsApp. Que ya es la modificada. Le quité lo que ya habíamos trabajado ayer y le puse esa partecita nueva que es en la que vamos a trabajar. Vamos a ver, 4, 5. Ay, falta gente. Bueno, lo voy a ir uniendo.
Did you complete the slide? Did you finish all the items? Sí, but it's very difficult. Difficult. I know it is, yes. So let's check what you have. Okay, there we go. Ouch. Okay. Nosotros lo grabamos para compartirlo. Okay, so that's nice. I'm gonna stop sharing and you can share with us. Okay. Mm-hmm. So we can check together. Ya se ve. Okay, yes. Mm-hmm. Excellent. Un par de dudas ahí, pero esto es lo que hicimos. Lo que pasa es que requiere mucha comprensión, de veras. Gracias. ¿Quiere comprensión? Sí. Sí, gracias porque estamos practicando. Sí, no, yo como, bueno, ayer me dijeron que querían practicarlo más, les incluí eso y de verdad que es un honor que me digan qué necesitan para poder ayudarles mejor. Y esto, no se preocupen porque, bueno, requiere mucha práctica y a veces suena como estar repitiendo lo mismo, pero de repetirlo se va quedando. Acuérdense que dijimos que, vaya, para el primer caso, dijimos que el presente continuo se utiliza para situaciones temporales, ¿verdad? Entonces, en la primera oración de este párrafo que me indica es una situación de por vida, del día a día, o va a ser no, temporal. Es por unos pocos días, dice que la nieta de la señora White, Sofía, va a estar unos pocos días. Entonces, como es una situación temporal, tiene que ser presente continua. Okay. Ajá, entonces ahí nos está quedaría correcto. Is, no, ahí lo ha puesto en simple. Ajá. Okay. Entonces tiene que estar is, ajá, is staying. Staying. Y se deja siempre la y. Sí. No. Okay, ahí lo teníamos malo, okay. Porque es algo temporal, es por unos pocos días. Ajá. Pero el siguiente dice que ella en real, normalmente ella vive en Liverpool. En Liverpool y es, ajá. Sophie lives in, okay, understood, Henry, thank you so much. So, sí, dice que ella vive y estudia en Liverpool. Okay. Está correcto porque es está hablando de su situación de permanente, ¿verdad? Y de su realidad, digámoslo así. Sí. Cuando hablamos de realidades, es presente simple. Así es que ahí muy bien y que también lo conjugó a tercera persona, lo conjugaron. Bueno, muy bien. Sí, aquí lo hicimos entre todos. Ajá, bien. Pero la segunda, lo que viene, tiene una expresión que nos indica. Temporal también. At the moment. Ajá. Sí, but entonces she, sí. She's in enjoying. She's enjoying. Ahí le deja la Y. Ajá. He's enjoying. Ah, perdón. Sí. She's enjoying. Okay. Her midterm break in London at the moment. Ajá. She is planning to do some serious shopping and sightseeing. Ajá, muy bien ahí. Es lo que ella está pensando en ese momento, ¿verdad? ¿Qué va a hacer? Porque está ahí en ese momento, en esa situación donde está. A ver, continuamos. Muy bien ahí. Mrs. White's son, Arnold, doesn't like shopping. Ese es un hecho. A él no le gusta comprar, muy
pusieron en presente simple. But he loves hanging out with friends. Excellent. They usually go. También me está indicando que es algo que usualmente, algo de rutina para él. Muy bien, que usaron presente simple. They usually está correcto go. Eso era de las dudas que teníamos. No, está bien porque le dice usualmente. Entonces es algo de rutina. Entonces ahí está bien presente simple. Toda esa usualmente parte, es casi el 90% entonces. Es presente simple. Esa expresión, cuando vemos algo de frecuencia, cuando algo nos está indicando con adverbios de frecuencia, es presente simple. Okay. De rutina, de frecuencia, una acción repetitiva, presente simple. Hasta ahí vamos bien, toda esa parte del where they are. Aquí es playing, entonces. Mm-hmm. They usually go to the local park where they are playing football or basketball. Mm-hmm. Okay, era explain. They, however, no, no, porque está plural, dice they. Okay. They are playing, today, however, okay, eso es ahora. Ahora, sin embargo. Entonces es como me está diciendo, pero ahora. Ahora, entonces no es. En este momento, sin embargo, en este momento. It's playing. It's not playing. Uh-huh. It's not playing football. Or... Y mire que la siguiente la hizo bien. He is skateboarding. Ajá. Usualmente juega, pero en este momento no está jugando ni fútbol ni básquetbol. Él está haciendo skateboarding, está patinando, right? Sí, patinando. Perdón, aquí era is not. Doesn't play. ¿Es correcto así? No, recuerden que con el verbo be, con am, is, are, se usa not. Is not. Uh-huh. Is not play. Fútbol o básquetbol. Ajá. Tiene que agregarle la ing. Playing. Ajá. It's not playing. Muy bien. Okay. Today, however, Arnold is not playing football or basketball. He is skateboarding. Mrs. White, well, Mr. White works for a multifunctional company. He doesn't work, pero es today. This is today. Entonces es... Porque it's no work. It's not working. El día de ahora. However, because he doesn't feel very well. Uh-huh. No se siente bien. Okay. He phone in sick. Excelente. Si se da cuenta, solo hemos corregido cuatro. Creo. Uno, dos, tres, cuatro. Ah, no ando tan mal. Cinco. Ah, bueno, le calculé casi. Ajá. No, si se fija, hicieron un excelente trabajo porque esto es bien complejo. Sí. Y siendo así de complejo, pues la más de la mitad la tenían bien estructurada. Así que espero que sea el caso para los demás grupos también. Y si no, pues ahí le pueden tomar un screenshot al resultado final. Igual, como estamos bien con el tiempo, vamos súper bien, podemos hacer una práctica más de esta, si ustedes gustan, ¿verdad? Y si no, pues seguimos avanzando. Sí, por favor. Sí, por favor, por favor. Excelente, vamos a ver si podemos modificar para mañana y si no, pues todavía al martes de la siguiente semana tendríamos que terminar esta unidad porque tenemos tiempo. Así que podemos hacer algo así al final. Para a modo de ya repaso final para cerrar la unidad. Gracias, teacher. Me alegro que lo hayan hecho tan bien y pues les prometo un ejercicio más de estos. Gracias por compartir. Thank you, teacher. Thank you, teacher. You're more than welcome. So we're going to continue with the. I think we have a conversation now. Teacher. Welcome. Teacher. Mm-hmm. Sorry, I have a question. What is the meaning of the word sightseeing?
18. When you go sightseeing, no, linear is window shopping. Window shopping. Sight, es turistear. Turistear, ajá, cuando vamos a turistear, andar en lugares, viendo lugares, viendo lugares. Cuando uno va a alguna tienda, pero solo a ver. A pero ese es window así. Como ventana, window shopping, ese es vitrinear. Mm-hmm. Okay. De ahí viene el window por la vitrina, el window shopping. Mm-hmm. I don't like go window shopping, I hate that. cuando no hay dinero. No, we don't have money. Enfermar y a ponerse triste, no, mejor no. Okay, so dos palabras nuevas, qué bueno. Sightseeing y window shopping. Good. Gracias. You're more than welcome. Do you have any other questions? Okay. If there are no more questions, we will continue here with the conversation. For this one, we don't have an audio, so you will repeat after me. Let's practice. Hello, Mary. What are some activities you're doing this week? Hi, Rose. Well, there are many things I am doing this week. For example, I am signing some payrolls on Tuesday and sending emails on Wednesday. And you? That's okay. I'm talking to some, sorry, I'm going to start again. That's okay. I'm talking to colleagues and checking reports. And who is analyzing the advances in the company? Peter is. Okay, volunteers to replay this conversation. Me. Thank me, you, Yesenia. Who was the other me? Yesenia and? Juan Pablo. Juan Pablo, okay. Okay, empiezo yo entonces. Okay. Hello, Mari. What are some activities you are doing this week? Hi, Rose. Well, there are many things I am doing this week. For example, I am signing some payrolls on Tuesday and sending emails on Wednesday. Mm-hmm. Wednesday. And you? That's okay. I am talking to colleagues and checking reports. And who is analyzing the advances in the company? Peter is. Okay. Okay. Good. Just remember, this one is signing. Okay, we have Ramiro. And who wants to practice with Ramiro? Volunteer to practice with Ramiro. Marnie, thank you. Gracias. Si quiere, comience usted. Yo soy Rose. Sí, por favor. Okay. Hello, Mari. What are some activities you are doing this week? Hi, Rose. Well, there are many things I am doing this week. For example, I am signing for some payroll on Tuesday and sending email on Wednesday. And you? That's okay. I am talking to colleagues and checking reports.
And who is analyzing the advances in the company? Peter is. Okay, pretty good. Just remember doing. Esta O en realidad suena como U. Doing. And then this one, signing. Firmando planillas. Signing payroll. Okay, we have Eric. And who wants to practice with Eric? Me, teacher. Silvia. Okay, good. Okay, I am Rose. Hello, Mary. What are some activities you are doing this week? Hi, Rose. Well, there are many things I am doing this week. For example, I am signing some payroll on Tuesday and sending email on Wednesday. And you? That's okay. I am talking to colleges and checking reports. And who is analyzing the advance in the company? Peter is. Okay, pretty good. Thank you so much. Let's repeat. Analyzing. Thank you so much. Do we have other two volunteers? Maria, and who wants to practice with Maria? Volunteer to practice with Maria? Me, teacher. I heard two voices. Later first. Okay. Maria and who's the other lady? Rose. Mm-hmm. Who's going to? ¿Quién va a practicar con María? Ah, pensé que ella había levantado la mano. Me, teacher, me. Okay, José, thank you. Thank you, José. I am Rose. Hello, Mary. No sé si ella quiere ser Rose. Me, Rose. Hello, Mary. What are your some activities you are doing this week? Hi, Rose. Well, there are many things I am doing this week. For example, I am signing some payroll on Tuesday and sending emails on Wednesday. And you? That's okay. I am talking to college and checking report. And who is analyzing the advance in the company? Okay, thank you so much. So just signing. Sign. Excelente. Analyze. Yes, correct. Analyzing. Okay, now in this part, it's from the conversation. What are some activities Mary is doing this week? From the conversation, what are some activities Mary is doing this week? Mary is signing some payrolls. Uh-huh. And sending emails. That is correct. Mary is signing some payrolls and sending emails. Good, excellent. Thank you so much, Ramiro. And are you doing some activities described above? Which one? For us, well, me, no, I'm not doing any of those activities. What about you? ¿Algún contador por ahí o alguien que vaya? No, nobody?
Okay. Now it says filling the blanks with events you have at your workplace. So we have three that are already done. Signing payroll, sending emails, analyzing the advances. So we have two filling the blanks with the events that we have in our workplace. Creo que hicimos un ejercicio así ayer, ¿verdad? Estuvimos hablando de eventos que tenemos a futuro, ¿verdad? Usando el present continuous. Así que pues este ejercicio nada más como explicarle, ¿verdad? Si quieren volver a hacerlo, but yes, ya hicimos algo así. Okay, now this is a reading comprehension. Este es un artículo en el que pues de no tiene nada del tema que estamos viendo, pero pues podemos practicar comprensión y también tal vez sale por ahí alguna que otra palabra nueva. That is on page 34. Who wants to read the first part? ¿Quién quiere leer el artículo número uno? Organize yoga classes. Volunteer to read number one, organize yoga classes. Mi teacher. Ramiro y Juan Pablo nos ayuda con el dos. Okay. Okay. Organize yoga classes. If you work in an office and your employees are sitting at computers every day, don't underestimate the impact yoga could have on their attitude and outlook. Yoga can help alleviate the stress. Yeah. Mm-hmm. Perdón, alleviate stress, calm the mind, release tension, improve brain function and lift mood. What boss wouldn't want those outcomes? Okay, excellent, thank you. Just wouldn't, right? It's como casi suena como trabalengua esta. What boss wouldn't want those outcomes? Wouldn't want. Kind of difficult. Wouldn't, ¿qué significa eso? Perdón. El would not es como la forma negativa de will not. Uh-huh. Es como decir, ¿a qué jefe no le gustarían estos resultados? Uh-huh. Outcomes son resultados. Uh-huh. Alleviate es aliviar estrés. Aliviar, ajá. Uh-huh. Ok, gracias. Outlook son los panoramas o perspectivas. Outlook. Panorama o perspectiva. Ok. That's nice. Thank you so much. Dijo que era como perspectivas. Perspectivas o panorama. Mm-hmm. Now, okay. Number two, Juan Pablo. Ok. Celebrate birthdays. You don't use how to rely on business games to boost or bust. To boost moral. Simply, it's okay. Mm-hmm. Simply acknowledging a special occasion can have a big impact. It shows your team that you care about them as people, not just as employees. Just get everyone to sing a card. Sign a card. Have cakes once a month. Or simply buy them. Simply buy them a round of coffees each time someone in your team has a birthday. Okay, good.
What is the meaning? Yeah, what is the meaning or boost? Es como levantar o acelerar. Levantar, acelerar. Ah, como en este caso sería como levantar la moral, ¿verdad? Boost moral. Boost moral, okay. En acknowledging, conocimiento. Conocimiento. Dar a conocer o hacer como acknowledge es dar a conocer, okay. Que las ocasiones, pues, darle a conocer a alguien las ocasiones, ¿no? Como, por ejemplo, decir, uy, pensé que ni se acordaba que era mi cumpleaños, ¿verdad? Pero usted le hizo saber, hacerle saber a alguien, eso es acknowledging, es hacer del conocimiento, hacerle saber. Acknowledging is a verb. Acknowledge. Okay, thank you. You're welcome. Volunteer to read about number three. Me. Me, teacher. Ah, okay. Dele, dele, dele. Yo voy con la cuatro. Okay, yes. Okay. Wait for it. Rainbow. Give your employees an opportunity to live of some esteem the organization a day of rainbow. Simply getting out of the office can work wonders for staff morale. Quite out though, as the boss, you're going to be a prime target. Prime target. Prime target. Prime target. Questions? Okay, Jose, let's go with number four. Guess who? Guess who? Okay. Ask everyone to bring childhood. Childhood. Photo. Photo of themselves and put them are up on board and they get everyone to put their best guesses. Their best guesses. They bear guesses forward on each one. Is it a bit of easy? Lighthearted. On that will definitely. Ajá, como la primera ahí casi no se pronuncia. Definitely. Excellent. Okay. Definitely have spirits. Spirits sería, ¿verdad? Spirits. Ajá. Lift spirits. Will offering plenty or plenty? Plenty. Plenty. Plenty of humor along the way. Humor along the way. All right. Good. Thank you so much for helping me. Any question about this one? Yeah. Childhood. Childhood. Niñez.
Ah. Ajá, una foto de la niñez, a childhood photo. Childhood. Uh-huh. A childhood photo. Any other question? Yeah, what is the meaning of lighthearted? Lighthearted, alegre. Lighthearted, alegre. Uh-huh. Bring, traer, ¿cierto? Era alegría, uh-huh. Levantar espíritu, okay. Lift, levantar. Lift, levantar. Yes, Ramiro. Sí, teacher. Guess who is? Adivina quién. Adivina quién. Okay, pero en el tercer, al final del tercer párrafo de la tercera, sí, párrafo dice. They get everyone to put their best guesses forward. Los mejores deseos, ¿recuerdan? O... No, es como poner los mejores. Un guess también es como adivinar. Uh-huh. Uh-huh. Como predecir, ¿verdad? Entonces, las mejores adivinanzas. ¿Cómo se trata de poner la foto y adivina quién es, verdad? El guess es adivinar. Okay. Siempre uh-huh. sigue siendo adivinar ahí, ok. Yes, uh-huh. siempre está relacionado al adivinar. Al... Uh-huh. Ok, y cuando dice childhood photo of themselves, de es ellos una mismos. Foto de ellos mismos. Ah, ok. Gracias. Excellent. Ok, so we learned plenty of vocabulary here, right? Yeah. Mm-hmm. So, childhood es una palabra pues que podemos usar bastante. ¿No? I had a happy childhood. Niñez. I don't have many childhood photos of me. So you can use them. Traten de utilizarlas en oraciones, estas palabras nuevas para que pues sean más fáciles de que se nos queden. Ok, ahora hay que, pues ahorita leímos, practicamos, definimos vocabulario, pero quizá va a ser necesario que le vuelvan a dar una leidita así rapidito a cada quien para poder hacer el ejercicio de true or false. Tenemos 5 oraciones y hay que decir si es true or false. Recuerden que si no tienen el material impreso, no importa, no se preocupe, pueden escribir en su cuaderno. Y para que no se tanten mucho, one T or F, dependiendo. Si usted piensa es true, póngale one T. Y si piensa que es false, one F. Or false.
Okay, volunteer for number one. Hay que leer la oración y decimos true or false. Volunteer. Yeah, me, teacher. Number two, Jose. Okay, gracias. Yoga has an important effect on employees. True. Correct. That's correct. Thank you. Number two, Jose. Yoga releases tension, but it doesn't calm the mind. False. Correct. Excellent. Thank you so much, Jose. Volunteer for number three. Based on the reading, special occasions are not important. False. Excellent. Thank you so much, Maria. Number four, volunteer. Workers can play paintball inside the office. False. No need to read. Five, volunteer. Volunteer for number five. Cheerful. ¿Cómo me dijo, teacher? Childhood. Excellent. Childhood. Photos can often employees at false. That is false. Bueno, yo no me enojaría, no sé, los demás. No. Okay, so remember, with this, we finish this reading comprehension practice, and we continue practicing the present continuous. Remember the structure. Vamos a recordar la estructura. A veces se nos olvida poner el am, is, are, y solo nos vamos al verbo principal y ponerle ing. Entonces, so remember, this is the affirmative. Cuando estamos haciendo afirmativas, es sujeto más am, is, are, más verbo principal con el gerund ing. For example, he is paying. You may see here, subject, verb be, is, then the main verb with ing, playing. He is playing. Now, to make negative statements, remember, structure subject plus verb be, and then you add not plus main verb and ing. For example, he isn't playing. You see, the subject is he, verb be, is, and then not, which contracted is isn't, main verb, which is play, plus ing, playing. And then if we are going to make yes, no questions, para yes, no questions, nada más le convertimos, ¿verdad? Y cambiamos el orden. Primero va a ir el verb be, am, is, or are, luego el subject, luego el verbo principal con ing y al final el question mark. Tenemos acá is, verb be, then subject, he, then may verb, play, plus ing, playing. And finally, the question mark. That is just to review the structure. And here we have it incomplete. Okay. Siempre recuerden en esta estructura, cuando estamos, estamos utilizando el verbo be, el am, is, o are. Entonces, si hacemos las yes, no questions, creo que hasta ahorita no habíamos visto las yes, no questions, pero sí hemos practicado oraciones afirmativas y negativas. Pero ahora vamos a practicar el conjunto, el todo. Cuando estamos haciendo yes, no questions con verb be, también usamos el verbo be en la respuesta. Por ejemplo, si me preguntan, are you cooking?
Si alguien me pregunta a mí, are you cooking? Y mi respuesta es afirmativa, posible. Yes, I am. O no, I am not. Si preguntaran, is he cooking? ¿Está él cocinando? Is he cooking? Yes, he is. Or no, he is not. ¿Qué contractada sería no, he isn't? ¿Hay preguntas acá? Okay, no questions, so we're going to fill in the blanks and complete the sentences or questions using what we have in the boxes. Aquí tenemos que ir utilizando lo que está en las cajitas que están ahí. Voy a dejar de compartir y a compartir de nuevo para hacerlo desde acá y que vamos a ver. Está en texto, I guess. Yes. Ok, vamos a ir utilizando el cartelito, lo que vimos anteriormente. Esta es una pregunta. Entonces, ¿qué es lo que tiene que ir primero si es una pregunta? Tengo que usar lo que está en paréntesis y me indican que es una pregunta. Es una yes, no question. El verbo to be. El verbo to be. Ok. Y como el sujeto es your classmate, sería am, is, or. Are. Your classmate. That is the subject. El sujeto es your classmate. Is. Is. Ajá. Porque nos estamos refiriendo a un compañero o compañera de clase, ¿verdad? El your es el possessive. To classmate. Is your classmate. Y ahora el verbo con studying. Y al final el question mark. Is your classmate studying? Y ahí nos queda ya la primera yes, no question. Así como lo vimos en la presentación, ¿verdad? Is your classmate studying? ¿Qué me falta en la respuesta? Yes, he is. Is. Ajá. Yes, he is. Ok, eso es lo que van a hacer. Van a ir viendo ahí si me está pidiendo que haga una. Y yeah, acuérdense, esa por ejemplo es como una conversación, ¿verdad? Está la pregunta y está la respuesta después. Entonces así van a ir componiendo las demás. Vean si es una pregunta lo que van a armar o si es una oración nada más. Y pues ahí lo vamos a ir modificando en las PowerPoint. Y recuerden que tienen el apoyo, ¿verdad? Del cartelito anterior. Si no recuerdan la estructura, pueden acudir al cartelito anterior. Es que vamos a hacer los breakout rooms para completar este ejercicio.
Did you finish? Yes, teacher. All right. Does anybody who would like to share the presentation? Yes, teacher. Thank you, Ramiro. Estas las sentimos más fáciles de responder. No sé si es porque habíamos practicado antes o porque estas no tienen la complejidad de una conversación que hay que seguirle el hilo, ¿no? No sé, pero lo sentimos así más fácil. Okay, I'm happy to hear that. I guess that is because we've been practicing this. Creo que es porque estamos practicándolo concentrados en esto, ¿verdad? Entonces, haciendo diferentes tipos de ejercicios, podría ser que es una repetición de lo mismo, pero realmente estamos reforzándolo. Mañana, bueno, ahora vamos a empezar con el vocabulario para seguir practicando mañana. Ahora solo le hemos agregado el tema de las preguntas, pero pues que me alegra que lo hayan sentido más fácil. Vamos a ver. Thank you. Is your classmate studying? En este no lleva doble D, creo que fue un dedito por ahí, un error de dedito. Studying. Quizá. Yeah, studying. Ajá, pero fíjese que aquí me lo corrige el me lo caga. Ah, studying. Es el de abajo, con la Y. Ajá. Ajá, sí. Sí. Le deja la Y. Is your classmate studying? Yes, he is. Ajá. Steven is making dinner. Correct. Why are you laughing? Mm-hmm. Laughing es cargar. Reírse. Es riéndose. Ajá, reírse. ¿Cómo se pronuncia? Perdón. Como que fuera una F. Laughing. Laughing. Why are you laughing? Mm-hmm. Okay. Gracias. Yes, el laughing, eso es reír. Reírse, cuando uno se ríe, emite sonido, ¿verdad? El otro solamente es smile, es cuando solo hace el sonreír. Gesto. Sonreír, ok. Mm-hmm. Solo el gesto. That is smile. Pero si ya emitimos carcajada o sonido, eso es laugh. Laughing en presente continuo. Laughing. Mm-hmm. Gracias. Because I'm reading a funny book. Excellent. The children are playing a game. It is raining now. They are eating lunch. Esa era pregunta. Uh-huh. Ah, sí. Entonces, solamente es cambiarle. Are they? Y se nos fue. Uh-huh. Íbamos perfecto. Are they? No, pero está bien. Solo es de darle vuelta ahí. Are they eating lunch? Lo habían construido como oración. But it's sí. Okay. Are they eating lunch? No, they aren't. The birds are singing. Mm-hmm. I am doing my homework. He isn't sleeping. My friend and I are talking. And John isn't swimming at the beach. Okay, and you double the M. Excellent. Muy bien. Es solo una cosita por ahí de 12 sí. años. So, excellent job. Espero gracias. Que todos los demás lo tengan así. Para comprobar sus respuestas, pueden tomarle una captura. Y pues pasamos a chequear asistencia por segunda vez y luego vamos a introducir el vocabulario con el que vamos a seguir practicando, pero ahora le vamos a agregar el clima, cuestiones de ropa, para que sea salir un poco de lo del área del trabajo, del área de lo que hemos estado viendo así, y enfocarnos en lo que es ropa y clima, siempre con el mismo tema del presente continuo. Y vamos a ver dónde está la. Ok, aquí está. Ana Elizabeth. Present, teacher. Thank you. Anida Mali. Present.
Thank you. Brian Ernesto. Brian Ernesto. Candida Luz. Candy, yo sé que está ahí, pero creo que me dijo que no le funcionaba el micrófono. Gracias, Candy. Ahorita la pongo aquí que está presente, nomás con problemitas con su dispositivo de audio. Bueno, continuamos con Eric Josué. Present, teacher. Thank you. Glenda Carolina. Present, teacher. Thank you, Glenda. Henry Emerson. Henry, ahí está, nada más que se está sintiendo malito, ¿verdad? Así que no se preocupe, Henry. Es mi hijo, ellos ya no cuentan. José Alfredo Hueso. Present, teacher. Osvaldo. Present, teacher. Juan Pablo. Present, teacher. Thank you. María Julia. Present, teacher. Marjorie. Present, teacher. Thank you. Marnie Betsaida. Quizás tuvo problemas, me pareció que estaba temprano. Bueno. Ramiro. Present, teacher. Thank you. Silvia Patricia. Present, teacher. Present. Teacher. Sí. Wilfredo José. Present, teacher. Thank you. Okay, Wilfredo Silva. Yesenia Natalie. Present, teacher. Thank you. Rosemary Jennifer. And Sandra Yamilet. Sandra. No se conectó ahora Sandra, entonces. Ok. Wow. Let's continue then. Then in the presentation you have the clothes vocabulary. Como les decía, el día de mañana pues seguimos con el tema del present continuous. Ahorita pues ya corroboramos este ejercicio, hicieron muy buen trabajo. Y si se fijan, luego la siguiente slide es esta, en la que tenemos algún vocabulario de items de ropa. So, vamos a escuchar el audio y vamos a practicar pronunciación de clothes vocabulary. And this is, porque nos va a servir para el tema y para el desarrollo de los ejercicios que vienen. Okay, so we have two different types or two groups of clothes. We have clothes for work and clothes for leisure. What comes to your mind with clothes for leisure? What is it? Clothes for leisure. Teacher, ¿qué es leisure? Leisure is like the time when you are not at work, for example, like a free time. Casual. Clothes for leisure es su ropa de ocio, digámoslo así. De diario. Yes, la ropa de ocio, de cuando no está en el trabajo de diario, de su tiempo libre. So it's different, right? Y la ropa, pues que normalmente sería ropa para el trabajo.
Entonces voy a compartir audio. Y vamos a escucharlo y pueden repetir en casa. Y igual, ¿verdad? Y van viendo a dónde está, pues, señalado. Igual, pues, hay ropa que de repente igual no queda muy claro porque el dibujo es muy pequeño, lo que sea. Cualquier pregunta, háganla. Sí. Unit 4. Whose jeans are these? Page 22, Exercise 1. Word power. Clothes. Part A. Listen and practice. Clothes for work. Tie. Shirt. Tie. Shirt. Tie. Belt. Shirt. Belt. Coat. Coat. Jacket. Jacket. Pants. Pants. Suit. 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 Shoes. Shoes. Suit. Scarf. Scarf. Blouse. 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 Skirt. Skirt. Falda. High heels. High heels. High heels. Raincoat. Raincoat. Dress. Dress. Clothes for leisure. Hat. Hat. Sweater. Sweater. Gloves. Gloves. Jeans. Jeans. Boots. Boots. Cap. Cap. T-shirt. T-shirt. Shorts. Shorts. Socks. Socks. Sneakers. Sneakers. Pajamas. Pajamas. Swimsuits. Okay, do you have any question about the vocabulary? Hola, ¿preguntas sobre el vocabulario? No, me no. No. No, sure. Okay, muy bien. Entonces, este es el vocabulario que vamos a estar utilizando. Es lo que es la ropa. Algo muy importante e interesante acá es la pronunciación de esta palabrita. Suit. 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 Ajá, Ramiro, correcto. Suit. Suit. Porque suit. Si la pronunciamos así, esta palabra, la pronunciación es la diferencia entre decir habitación, habitación si es suite. Suite. Ajá. Pero esa es una habitación como un cuarto de hotel, etcétera, es una suite. ¿Ok? Si nos referimos al traje, al conjunto de ropa, se dice suit. 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 Ajá, suit. Sin la I. Ajá, sin la I, exacto. Entonces, para referirnos al conjunto, al traje de ropa, vamos a decir suit. Suit. Swimsuit. También. Swimsuits, ajá, swimsuits, son los trajes de baño, swimsuits, swimsuits. Ok. La falda, perdón, teacher, disculpe, ajá. Falda es skirt. Skirt, ajá. Skirt, con E. Skirt, ajá, skirt, es con skirt. 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 Scarf. Ajá, scarf. Skirt.
Gracias. Okay. So this is what we're going to practicing with tomorrow on. De mañana pues vamos a seguir practicando lo que es el present continuous utilizando el vocabulario de lo que es la ropa. Para decir, por ejemplo, lo que llevamos puesto o lo que no llevamos puesto. El verbo que vamos a estar utilizando va a ser wear, like lo que llevo puesto, I'm wearing a blouse, etc. Y pues vamos a también aprender vocabulario. Ajá, acabo de salir. Por ahorita, pues, ya no les quito más tiempo. Lo dejo a descansar. And see you tomorrow. See you tomorrow, teacher. Good night. You take see you care. Tomorrow, teacher. Bye bye. Sleep well. Take care.